Hola, amigos. Ya sé ¿Qué pasa? cómo se aplana, que se puede aplanar el terreno. Sí, con las A se puede, ¿no? Para reducirlo. Sí. A A ver. ver. Dale, a ver. Te miro. ¡Hostias! Toma, aplana. Se Pero aplana, habla. tío. Pero aplanas un terreno enorme, ¿no? Sí. A ver. Toma. Coño. Eso es claro, para hacerlo todo al mismo nivel, puede ser. Claro. Ah, pero es complicado, ¿no? Está aquí el cuervo. Voy a hacerme un arco. A ver, arquito. A mí no me llega. Esta Vale, herramienta es la tengo. clave de la jardinería y podría decirse que es el complemento perfecto del martillo. Úsala para despejar y manipular el terreno. Mucho más sencillo construir edificios en superficies planas. ¿No serás tú, arquitecto? Cuervo. ¡La carne! F, ese ya fue, ese Carbón, ¿no? ya es carbón, sí. Bueno, no pasa nada. Grande chat, coño. Siempre Nada, confía. seguro que necesitamos el carbón. Y tengo cuatro carnes y cuatro carbones, mira, justo. Que me falta un cuero. Entonces, espérate. Yo tengo, toma. ¿Cuánto quieres? ¿Uno? Sí. ¿Cómo se tiran las cosas? Toma, al suelo. ¡Pum! ¿La has cogido? Sí, ¿no? Sí. A ver, te Pero, disparo, ¿y ¿no? las flechas? ¡Toma! ¿Y la flecha? Tienes que hacer saetas. Ah, vale. Ah, vale. ¿Qué has guardado en el otro cofre? A ver. Un poquito de todo, ¿no? Sí. Yo lo que hago es guardar, digamos, que la mitad y la otra mitad me la dejo en el inventario. ¿Sabes? No lo guardo Yo todo. he guardado la madera ahí porque tenía Sí, tienes un más huevo, donde ¿no? estar, ¿sabes? Ahora lo voy a coger porque Yo voy a tengo guardar una que. herramienta. Ojo. Que me está sobrando. Pum, esto. Vaya. Toma. Guapísimo, ¿eh? Yo me echo 100 flechas. A la bruto. Sí, muy bestia. Escucha, ¿qué hay que hacer? A ver. Voy a hacerme la de Silex. El pico de Silex voy a hacerme, ¿eh? Lanza, lanza de Silex. Si avistas algo que debe morir, deja que tu brazo envíe a la mensajera. Ya no me salen las flechas. ¿Dónde está? Hacha de Silex. Ah, pero si tenemos para hacer el hacha de sobra. Yo me he hecho un Ah, hacha de sí. Silex ahora. Toma. Y entonces la otra la guardaré. Me empujas. Perdón. Lo que no entiendo es cómo puedo. Las cosas que me sobran, ¿qué puedo hacer con ellas? Las tiro. No, no puedo romperlas. ¿Cosas que te sobran de qué? El mazo. El hacha de piedra me sobra ahora. Porque Ya. tengo el Silex, ¿sabes? No hay una basura o algo donde pueda tirar las cosas. Bueno, igual los puedes dejar en el suelo y se desaparecen y ya está todo por culo. No sé. Dame Silex. Lo he puesto en tu cofre. Voy a coger. Fuera, fuera y fuera. Todo por culo. Qué A ver. loco. Voy a probar el pico de Silex este. Hacha. LOL. Eso es el hacha. Dios, he tumbado un árbol con cuatro golpes, ¿eh? Estoy loquísimo. ¡Hala, hala! Otro efecto en cadena. Es una locura lo de los árboles. ¡Ay, que, ay, ay, que se nos carga la casa! Pero no tales aquí, coño. Es verdad. Es una locura esto, ¿eh? A ver. Está rotísimo el hacha de Silex, está, ¿eh? Tu puto, de verdad. Uy, me ha esquivado. El Nadie, tronco te ha gracias. esquivado. El tronco te ha hecho doye. No, me ha esquivado el ruling este. Coño, me ha caído el tronco encima. Día Día 3. 3. Damos momia. Es que lo de dormir, bueno, te sale lo de descansado, pero supongo que es un bufo sin más, ¿no? Imagino. Me ha pegado un lagazo, pero es porque estaba guardando la partida. Buah, ya tengo madera de sobra. Es increíble. Acumulas un montón de madera súper rápido, ¿eh? Ay, pues yo la gasto tú. ¿Se puede ordenar? No se puede. Quiero mods para ordenar el inventario. ¡Hala! Escucha, me hago una lanza de Silex y se la tiramos a un bicho.
¿Se lo tiramos a qué? A un bicho, ¿no? A un ciervo. Ay, pues más un cuchillo, sílex afilado. Una herramienta muy fidedigna. ¿Para qué es el cuchillo de sílex? Ahora vengo. Vale. Me apetece algo de chocolate. ¿Para qué será el cuchillo de sílex? Coño, pues para cuchillar cosas. Pero... sí. No, ¿podrás despellejar bichos? Pues a lo mejor. ¿Puedo tumbar esto de un golpe? ¡Oh, qué rápido! Gente, se coge más rápido rompiendo helechos de estos que troncos. ¿Y esto para qué es? O sea, ¿para qué le pongo resina? ¿Cuál es la necesidad? Un poco pocho el arco, ¿no? La forma en la que dispara. Bobo. Qué guapo está el juego, tío. Eso no lo quiero todo. Vale, pues habrá que matar al primer boss. Ah, no, no, no. Nos hace falta armaduras, chicos. ¿Puedo romper piedras con el pico? No. Hey there, Delilah, what it's like in New York. ¿Qué has hecho? ¿Has escuchado? No, hay que hacernos pantalones, ¿vale? ¿Pantalones? ¿Cómo se hace? Nos hace falta cuero. A mí me falta uno. ¿Y esa barba que te has puesto? Tu pata está clavado, ¿eh? Calvo y con barba. Soy yo, sí soy. Sí soy. Lo único que el sistema de equipamiento no lo entiendo del todo. Pantalones harapientos, hay que buscar más cuero. Sí, hay que ir a por cuero. El sistema de equipamiento no lo entiendo del todo, porque no sé qué puedo equiparme. No sé cuántas de cada cosa. Bueno, supongo que puedo equipar un pantalón nada más, ¿no? Pues tendría sentido, la verdad, que solo te pudieses poner un pantalón. Pero poder ver, ¿sabes? En plan de qué cosas puedes equiparte y qué no. Hombre, te puedes equipar la de ropa. No, pero digo, la típica interfaz donde sale la pechera, el casco, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Poder verlo, coño, de forma visual. De todas formas, esto acaba de salir, o sea. Ya, irá mejorando. Imagínate las cosas. No, pero si el juego está de puta madre, o sea. El juego está guapísimo ahora en Early Access, imagínate luego. Por eso. Bueno, ¿cómo mola cómo cae el árbol? No sé si está en Early Access, diría que sí. Ahí va, ahí va. No veo... No sé, pero vamos que... Ah, jabalíes, los veo. Ha tirado un árbol. El árbol que talado. He fallado. Ven aquí, asqueroso. ¡Dios! Dos básicos me ha durado, ¿eh? Además, se nota que está, o sea, le queda trabajo y tal, porque acaba de pasar un ciervo y pone deer. No, no pone ciervo, ¿sabes? O sea, ¿qué pone? ¿Qué pone? Deer. Ah, claro, es que ha mal traducido, ¿no? Claro. No, ha traducido a medias, mejor dicho. Pero que es normal, ¿sabes? Hostia, hacha, el hacha de sílex esta mata de un golpe, ¿eh? Hace como 17 de daño. Antes que le pegaba un... Sí, sí, sí. De locos. Un gnomo de esos. Vale, tengo ya para hacerme un pantalón. ¿Cuánto cuero tienes? Yo nada. ¿No tienes nada de cuero? No. Oye, pues te farmeo un poco a ti también. Da igual, luego lo... Luego cogeré. Veo un deer. Voy a matarlo, ¿eh? A mí es que me da un penita. He fallado. Soy un trozo de mierda. Son Bambi. Qué malo soy, coño. Pobrechitos. Es que quiero matarlo para ver qué dropean. Por lo del boss y tal. Sí. Coño, pero ¿cómo corre el hijo de puta? Sí, es que se asustan. Ah. No, pero estás todo lejos. Muy difícil darle, ¿eh? Vale.
Bloqueado, pum, espabilado. ¿Qué ha bloqueado? A un cochino que me está pegando, lo he bloqueado. Pues ahora solo hemos visto cerdos y. Y deers. Bueno, sí, los lagartitos, eso. Las ratitas esas de mierda. Ah, y los gremlins. ¿Eso qué es? O sea. No sé no sé qué clase de criatura es, la verdad. O sea, en la mitología y tal, no sé qué clase de bicho será. Hay que poner enemigos. Hostiles. Pues sí. Un poquito más de variedad, coño. Bueno, igual, porque es el principio, igual más adelante hay otras cosas. ¡Un deer! Aquí tengo yo uno, pero es que no le voy a dar ni de coñísimo. Tiene como una. No le doy a ninguno, ¿eh? Soy malísimo con el arco. Aquí hay dos. ¿Pero por qué dispara hacia abajo? Porque tendrá efecto la flecha. Pero incluso apunta hacia arriba. Hacia arriba. Dispara muy raro, ¿eh? Wow, sí, casi, ¿eh? Casi. Casi le doy. ¡Toma, le he dado! ¡Lo he guanchoteado! Espera, que no tengo. O sea, no tengo. Vale, me ha soltado. Está soporte quieto, ¿eh? Para curtir piel. Y alfombra, no sé qué. Aquí hay una construcción. ¿Una construcción? Sí. ¿Cómo una construcción? Hay como una torre. ¡Ole! Coño, qué paliza me han metido los cochinos estos. Pero no hay nada. Es como una construcción, pero no hay nada. Trofeo de jabalí me han dado. Va, qué bonito. La música es muy bonita también. La música mola un montón. Dios, otro muerto más. Trofeo de ciervo. Igual con eso podemos invocar al boss, ¿eh? Seguramente. Lo invocamos, a ver qué tal. Estás flipando tú. Mira, va, vamos a intentarlo, chat. Que no. Porque tienen como una estrella algunos enemigos. Son como élites o algo. No sé. Sí, es más fuerte, mucho más fuerte, ¿eh? Y tropean más cosas, seguro, ¿eh? Sí, dos de cuero. Buah, voy a Smurfing que flipas, ¿eh? Ah, LOL, depende de lo que comas, te puede subir la vida o la estamina. Coño, es verdad. ¿No ves que va subiendo una barra? Tengo ya una frambuesa, una seta y una carne. Y eso me es va como subiendo lo... la vida un montón y tengo un montón de estamina. Tengo como 6 rayas de estamina. Vale, la barra grande que está a la izquierda de la vida es como el sobrealimentado, ¿no? Entonces, pues te aumenta, o sea, te dura todo eso de regeneración de vida, ¿sabes? Sí, sí, sí. Mientras tengas esa barra, te va curando la vida que te falte. Y tengo eso, 6 rayas de estamina. Y tengo 4. Puto. No me pegues. Toma. A ver, ¿qué es el trofeo este? Es un buen espécimen, pero tendrás que matar más que siervos si quieres entrar al Valhalla. Claro, esta cabeza de jabalí quedaría bonita decoración en cualquier casa. No. Eso está feo, ¿eh? Pues yo voy a esperar, yo voy a intentar invocar al boss, ¿eh? Que no. Es que simplemente para saber qué pide, es que no sé qué pide. Para saber que nos pinta la cara. Tiene que estar guapo, en verdad. ¿Le he matado? Tiene una cornamenta de estas de hierro, con ellas rompe rocas y montañas sin esfuerzo. Toma, he matado a uno, Vaya one shot. ¿Qué has matado? A un ciervo. Ah, yo también, sí. Vaya one shot. Coño, pero cómo corren los hijos de puta. Ya, es que este estaba quieto, voy a aprovecharlo. Si te ven, salen por patas, pero vamos. Normal, tío. No se lo piensan, ¿eh? Uy, va. Tengo un montón de vida. Estoy a tope de vida. Toma.
No veo el puto ciervo. Tengo 79 de vida ahora, ¿eh? ¿Por qué tienes tanta? Yo tengo 60. Porque te lo sube la comida. ¿Pero qué comiste? ¿La cocinada? Sí, me he comido una frambuesa, una seta y una carne cocinada. Ah, vale, que tienes tres comidas distintas, ¿no? Claro. Ah, es verdad, yo también. Y ahora te vas comiendo la vida un huevo. Vale, se me acabó la frambuesa, me la como. ¡Dios! Tengo un montón yo también, ¿eh? Supongo que para luchar contra un boss o algo así tienes que ir así a tope, claro, ¿eh? Claro. Uf, tiene mucha caída las flechas, ¿eh? Muchísima. Pero eso porque me imagino que será el arco pocho este de mierda, ¿eh? Claro. Arco tosco, ¿sabes? De hecho, a ver qué dice. Poder de bloqueo, fuerza, bonificación, entonces, ataque de fortaleza, velocidad, peso. Elaborado por Geritor. ¿Te gusta mi nombre? No. Bitch. Tengo un montón de estamina, chaval. Voy a aprovechar que corre como el viento y exploro un poquito. Ahora caída, daño por caída. Si acercas un sigilo a los ciervos, puedes apuntar y creo que no sale este sigilo. Ojo, Hostia, lo que el juego tiene un problema con las... con las alturas. Quiero decir, si intentas subir por un lugar que está medio inclinado, al personaje le dan tres embolias, ¿eh? Pero eso pasa con todos. Pero joder, es súper exagerado aquí. A ver qué escucha un ciervo, escucha un ciervo, escucha un ciervo. Yo he matado dos. Yo llevo dos también. Piel de ciervo. Carne cruda y ya está. A mí no me han dado trofeo, ¿eh? A mí me dieron uno. Que supongo que será para decorar la casa. Estaría guay que cuando escucho cosas me indicaran un poquito por dónde está el sonido, ¿sabes? Coño, pero tú verás por qué oído lo escuchas. Yo creo que soy tonto. Pues sí eres. Qué guancho, tú. Qué guancho le he pegado. Es que cuando veo el ciervo es tarde. Ya me viola a mí. Cago en la puta. Claro, por eso qué tienes guancho. Que ir pendiente coño. De... Sí. Los sonidos. Todavía está vivo el cabrón este. ¿Dónde está? Vale. Estoy viendo a uno. Ah, veo unos cuantos. Va, me los espantaste, bitch. ¿Yo? Me están corriendo de donde estás tú. Pero si estoy a tomar por culo de ti. Ah, que el sigilo consume energía. Ah, porque sí. Vas agachado. Claro, el tío se cansa, ¿no? De ir agachado. Voy a hacer pantalones, ¿vale? Y te doy uno. Vale. Creo que tengo ya para los dos. Sí, el de sobra. Es que no he encontrado cerdos. Bueno, yo he matado ya unos cuantos. Los he matado todos yo. Harán respawn, ¿no? Me imagino. A ver. Además es que creo que se avisan unos a otros. Ah, ¿sabes? Mira, ofrenda incompleta. Trofeo de ciervo, uno de dos. Nos hace falta otro trofeo para invocarlo. Ah. Con dos trofeos de ciervo invocamos al boss. Pues no lo dropean siempre, ¿eh? No. Lo que tengo tres trofeos de jabalí. Qué locura. Vale, espérate que te hago un par de pantalones. ¿Dónde está? Pantalones. Pum. Nada, tío. Vale, supongo que ya puedo equipármelos, ¿no? A ver. Que no sé cómo. ¡Pum! Equipadation, ¿eh? Ah, mira, lo equipado sale resaltado en azul. ¿Dónde estás? Que te doy unos pantalones. Hostia, lo que corro ahora. Hola, corro más. Pero un momento. Joder. ¡Ah, LUL!
Ah, no, mentira. Dice, ¿será que corro más con los pantalones? No, no corro más con los pantalones. Voy a tratar de arco, tú. ¡No corras, hijo de puta! Que te quiero hacer cariñitos. ¡Toma! ¡Madre! ¿Lo has matado? Buenísima, vaya, vaya, vaya sniper. Me ha dado un trofeo. ¿El ciervo? Sí. Buah, ya está, invocamos el boss. No. Que sí, vamos a invocarlo, venga. Que no, que no. Que no. ¿Pero por qué no? Pero que tú no sabes cómo es, igual es súper fácil. Pero porque me va a ser súper fácil. Y salimos vale, ya de. Primero, pero que somos dos mierdas, o sea que. Lo quiteamos. Toma, chat, toma, ven. Tenemos un arco de puta mierda. Toma, coge eso. Póntelo. Mira, lo equipado sale resaltado en azul. ¿Vale? ¿Y cómo me lo equipo? Clic derecho. Mira, hay un ciervo. ¡Toma! Vale. ¡Dios! ¿Qué me ha dado? Piel de ciervo. Ah, no. Sí. Ah, piel de ciervo. Este ni siquiera es piel, es trozo de cuero, es piel de ciervo, es distinto. Sí, 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 es distinto. Bueno, preparada, vamos. A matar al boss. Tengo 6 ya. No va a curtir la cara, no va. Da igual. Que no tenemos nada mejor que hacer, o sea, no. ¿Cómo que no tenemos nada mejor que hacer? ¿Jugar en general? O sea, me refiero, no hay más progresión. Javier, es que eres muy pesado con la progresión. Pero para hacerse el boss primero habrá que estar preparado. Dámelo. Venga, vamos a intentarlo. Ya verás. Échale un par de huevos. Yo quiteo y tú pegas con el arco. Un poquito más y me lo tiras en el acantilado. Ya verás. Atenta, ¿eh? Eso no va a salir bien. Espérate. ¡Ah! ¡Corre! ¿Que corra a dónde? Hostias, me estoy poniendo nervioso, la música. ¡Hostia, qué es eso! Te has flipado de una manera. Yo pensé que era un ciervito pequeño. Sí, claro, un boss. ¿Esto qué es? ¡Guau, qué guapo, tú! Verás el daño que le hago. Oye, pues sí le hago daño. Claro, si le podemos, le podemos. Bueno, si doy las flechas, casi le dejo la área. Cuidado, ataque de área. ¡Dios! ¡Ah, me ha hecho focus! ¡Ayúdenme! Yo le pego. 18. Auxilio. 11. Le matamos, ¿eh? No tengo examina, no tengo. Quitea. Recupera un poco. ¡Dios! ¡Me está focuseando! Ay, no le puedo pegar, ¿no? Va por ti, cuidado. Intenta cargarlo a tope el arco, ¿vale? Que hace más daño. Ya. Es que, coño, está detrás de la piedra. Como me, o sea, que le hemos quitado ya como un 30%, ¿eh? Cuidado, el rayo. Dios. Bueno, ya te calentaste invocando esto, ¿eh? Te calentaste, güey. Está tan guapo, tío. Está increíble. No esperaba que fuera tan chulo, ¿eh? Ahí, pum. Le he quitado 13. Bueno, está el 50%. Cuidado el rayo. Está el 50% ya, ¿eh? Cuidado. Casi, crack. Está súper chulo, ¿eh? Parece un rudo. Increíble. Mamao. No esperaba que fuera así, ¿eh? No me ha dado. No aprendes a jugar, bobo. ¡Hostias! Vaya, le he dado la piedra. O sea, lo que voy súper mal de energía yo, ¿eh? Sí. Yo tengo que estar recuperando este rato. Ya, yo también. Tío, ¿por qué? Pero me odia, ¿eh? El rudo, el feste de Mercadona. Les quita un Cristo ahí. Toma, 15. 25. ¿Pero por qué le quitas tanto, hola? No me ha dado. Va,
Bah, lo bajamos fácil. Espera, espera, estamina, estamina, estamina. Si te tanqueo, crack. 23. Estamina, estamina, estamina. Que, hola. ¡Amigo! Hace frío. Toma la cara. Este tío que nos va a dropear la Frostmour, ¿no? La espada de Arsas. Mátale, por favor, mátale. ¡Toma! ¡Toma! ¡Morido! ¿Qué dropea este tío? ¡Dios! Trofeo de no sé quién. De él. Vale. Lo he recogido yo. Cornamenta dura. Ha sido fácil, la verdad. Ah, y podemos volver a invocarlo, ¿eh? Claro. Mira, ha soltado. Cornamenta dura, parte de una cornamenta muy dura. Vale. Vale. Y me ha soltado trofeo de Ictir. Esta cabeza decapitada exhuma. Ah, no, exuda poder. Haz una ofrenda en las piedras de sacrificio. A lo mejor es para invocar a ambos tochos. Mira, el. Ahora, espérate. Dirígete a las piedras de sacrificio con el trofeo de los desterrados y haz una ofrenda con él para que te sonrían los dioses. ¿Al círculo? Toma, te lo doy. Vamos a dormir primero. Te lo doy, toma. Para que te cuente a ti también y te venga el Huyen y tal. Aquí está. ¿Lo cogiste? ¿Pero por qué? ¿Pero dónde? ¿Puedes salir más cerca, amigo? Vale, vamos a dormir. Sí. Ha estado chulísimo, ¿eh? Un bolón huevo. Dios. Me ha currado el aspecto del boss y todo. Impresionante. Escúchame, que es el primer boss. Es muy fácil, es muy fácil. Ha estado sencillo, en verdad. Facilito, ¿sabes? La cama necesita una hoguera cerca. ¿What? ¿Cómo? Ah, hay que mover la hoguera. ¿Qué es eso que viene por ahí? Ah, vale, son los bobos estos. ¿Por qué tenía los ojos azules? Coño, pero es que tiene los ojos azules, pensé que eran diferentes. Hostia, es que ah, no, diferentes. Son diferentes. Son más fuertes, esos son Grey Wars. Tú, ¿hemos desbloqueado el Harmode o algo así por matar al boss? Pues a lo mejor. El Harmode no sé, pero. A lo mejor ahora las cosas empiezan a poner chidas. Claro, igual hemos hecho algo en el mundo, ¿eh? ¡Ojo de enano gris me ha dado! ¿Pero dónde está? Yo buscándole. Es que pero vamos a ver. Son bastante imbéciles, ¿eh? Pero chico. Es que te hacen parry. Es que no que hagan parry, es que se mueven de una forma tan extraña. Estamos qué putos full idiotas. Dándole al puto aire. Vale, espérate, vamos a romper esto. Manda una espada. O sea, un hacha. Dos hachas. Me han dropeado dos hachas. What? Bueno, por la cara, ¿sabes? Escucha, y una antorcha. Tendré que poner en el mismo sitio, tú. Voy a poner aquí ahora, a ver. ¿Funciona ahí? A ver. Vale, sí, ahí funciona. Vale, sí. ¡Qué juegazo, eh! Está súper guapo. ¿Sueñas con un árbol que se extiende a través de la. Otra vez, ojo, yo un río. Que fluye cuesta arriba y con brotes verdes que crecen hacia el centro de la tierra. No sé muy bien qué será el mensaje ese. ¿Y por qué yo sueño con ríos y tú con árboles? Yo soy más guay que tú. ¿Y esta madera? Por la cara. Espérate, voy a poner aquí otra vez esto. Para el arco. Vaya criticazo le he metido al boss. Lo he puesto mal. Vale. Tenemos nuevas cosas por hacer. Soporte para curtir piel. ¿Y para qué será esto? Para hacer la piel más refinada, imagino, a lo mejor. Igual para hacernos nuevas armaduras, ¿eh? Pues seguramente. Sí. Voy a dejar aquí la piel del reno este. Y el cuero. Espérate. Vamos a hacer el. A poner esto en el. Ah, espera un momento. En el altar. Mira. Ven. ¿Qué? Ven aquí, mira. ¿Qué? El letrero ese de ahí, que acabo de poner. ¿Qué pasa? Este. Sí. ¿Qué pone? Nada. ¿Cómo que nada? Acércate. Pero no lo pone. No lo pone, qué pena. Jo. Espérate, déjame poner comida. He ponido. Lo que el bufo este de con energía que será, ¿sabes? Parezco mi abuela con la lavadora. Ah, mira, me han dado una cosa. Ojo de enano gris, globo ocular blanquecino de un enano gris. ¿Pero y por qué a ti te sale enano gris? No sé. Me sale gray no sé cuántas. ¿Tienes el juego en inglés? No.
Muy raro. Hola. ¿Has puesto tú? Creo que sí, ¿no? Es que tengo 7 de 20, hola. Ay. He dejado aquí en la... vamos a dejar esto al círculo de los altares. Vale. Vamos. Espera. Ah, sí. Espera, que se te calcina la comida. Ya. Tengo más, ¿eh? Tengo 6. Yes. Ya, vamos. ¿Se habrá dificultado más el juego? Puede ser. Porque los bichos esos son nuevos. Puede ser que funcione así. Tendría sentido, la verdad. Pues sí. Que cuanto más avances, más... Como en el Terraria. Más te pida. Ojo. ¿Y esto? ¿Qué es esta piedra? Folclore. Estas tierras son salvajes y despiadadas, pero más aún lo son todos los que llegan aquí. Caminante, consuélate con los regalos que se presentan ante ti, la madera y la piedra, las frutas y las flores del bosque. No pierdas de vista a los jabalíes que vagan por estas tierras, pues a pesar de temerle al fuego y al hombre, son animales que se pueden domesticar. ¡Ojo! ¡Ojo! Acércate a ellos y ofréceles algo de comida. Lo que más les agrada son las raíces. Y nosotros aquí matándolos. Y nosotros matando a los pobres jabalíes. Bueno, pero seguro que hacen respawn, esto no es como el Minecraft. ¿Pero qué son las raíces? No sé, raíces. Yo tengo la azada. ¿Semillas? No, semillas no puede ser. Quiero probar a ver qué se hace con la azada. A ver, voy a probar por aquí. No, esto no es la azada. Esto es la azada. A ver. Menudo. Mira, que hay un gremlin normal y corriente. Sí, míralo. Toma, bobo. ¡Pero! ¡Qué susto me ha dado! ¡Que estaba yo aquí con mi azada, puto! ¡Toma! Estos son Greyling. ¿Y los otros qué eran? Grey Dwarf. Sí. A ver, ponlo. A ver qué pasa. Bueno, nos da un cofre todo guapo, ¿no? Ahí con. Con el Twitch Prime y tal. Toma, toma, ponlo tú. A ver, déjalo en el suelo un momento. Súper grande, ¿no? ¿Dónde está? A ver. Mola. A ver. Qué guapo, tío. Hola, cómo mola, tú con las cadenas. Mola un huevo. Tiene cadenas así en el hocico y en la cornamenta. Mola un Cristo. A ver, ponlo. Ponlo tú, si lo tienes tú. Lo tienes tú, mongola. Ah, verdad. ¿Y dónde lo pongo? Aquí. ¿Con qué quieres usar el trofeo? ¿Aquí es? Sí, dale. Colocar objeto. ¡Toma! Mejora la habilidad ¡Hostias! De resaltar. Gasto de vigor. Menos 60, gasto de vigor al correr. Nice. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mira el cielo, mira el cielo. Desterrado, sacrificado. ¿Ves las ramas del cielo? ¡Hola! Eso es Yggdrasil. ¡Qué bonito, coño! ¡Qué guapo! Pero se ha salido ahora, ¿no? Pues creo que sí. Has recibido el poder de Yggdrasil, así que no dudes en usarlo cuando las cosas se pongan feas. Tu próxima víctima mora en el bosque negro. Pártese allí, explora las tierras y descubre los tesoros y vienes perdidos. El sabio te espera. Qué guapo. Cállate, bobo. A ver. Mejora tu habilidad para correr y saltar. Gasto de vigor. Hostias. Lo activamos. Dragón. Esto parece un... Activado. A ver. ¡Ay, Dios mío! ¿Tiene cooldown o algo? Pone abajo Yggdrasil listo. Pero no sé cómo se hace. ¿Habrá algún botón para activarlo? ¿Ajustes? ¿Controles? A ver. Las ramas esas antes no estaban. Caminar, entonces inventario. Desmantelar. ¿O sí? Poder de los desterrados. Ah, vale, en la F te lo activas. A ver. Mírame. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡20 minutos de cooldown! Dura 5 minutos. Dura 5 minutos. Hostia, pues vas a toda pastilla, tú. Pues yo no voy tan rápido. Escúchame, pues. Tiempo, a lo mejor. Hay que ir al bosque negro y no. Aquí no marca nada en el mapa, ¿eh? ¿Dónde está el bosque negro ese? Buena suerte. Oh, me flipa la cabeza de esta cosa, ¿eh? Un saludo, pues un saludo, ¿no? Está guapísimo, sí. Qué guapo está hecho. ¿Ha ladrado vale, algo? Pues. ¿Eh? ¿Ha ladrado algo? Mi perra. Ah, vale. Pensaba que era el juego. La lesca. Ah, está ladrando ahí. ¿Qué coño? Las ramas esas no estaban antes, ¿eh? ¿Qué ramas? Ah, vale. ¿Ya no están otra vez? ¿Han desaparecido?
Sí están, sí. Ah, pero tantas vas por las nubes. Sí. Pues eso es el Yggdrasil, chats. Mira, ¿cómo estrellas? Es precioso, que sí. Es muy bonito. El Yggdrasil. ¿Qué hacemos? ¿Recogemos las cosas de casa y nos vamos al, al bosque ese? Pero es que no sabemos dónde está. Esto es como un dragón. Esto es como un golem. Y esto es como... no sé. El dragón será Nidhogg, supongo que es el dragón que roe las raíces del Yggdrasil. Oh. Y esto no sé qué es tampoco, parece como un fantasma. Es una Yuwoki. Igual uno es Loki. Loki no, Fenrir, el lobo. Yo me leí un libro de pequeña que se llama Fenrir. ¿Cómo se llamaba? Fenrir el elfo. Está muy guapo. Sí, sí. Escucha, pues entonces nos toca explorar, ¿eh? Yo quiero domesticar un... ¡Hostia! ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho? Que me ha venido un ciervo de cara y le he reventado con el mazo. Pero sin perdón ninguno, ¿eh? Me ha venido de cara el mongolo. Ah, vale, es otro altar del ciervo. Escucha, si te tiras el... las tierras del ciervo. Si te tiras el poder, puedes correr como una demente, ¿eh? Para explorarnos viene bien. Yo le di a la F y no pasa nada. Actívatelo en la piedra. Ah... ahora no vuelvo. Es que supongo que solo podrás tener un poder activo a la vez, ¿sabes? Pero me pone Aether y como en cooldown. ¿Cómo? O sea, me pone Aether 2 minutos y medio. ¿Arriba el poder? Ah, igual, pero eso está mal, ¿no? A lo mejor solo lo podemos activar uno. Mira, el control de escapa muy bonito. Escucha, vaya vicio de juego, ¿eh? Pues sí. ¿Tú se nos quema la casa? ¿Qué es esta humareda? ¿Por qué se va a quemar la casa? No sé, que hay una humareda aquí que flipas. Yo estoy explorando, ¿vale? Vale. Yo voy a ver qué cojones puedo hacer con esto. Y yo supongo que el boss ese podremos invocarle varias veces. Para que nos dé... vale. Ahora... cornamentas duras y lo que haga falta. ¿Eh? Ey, otra piedra rúnica. A ver... piedra rúnica. Detente, caminante, y sé testigo de mis advertencias. Somos muchos los que hemos pasado por aquí antes que tú, impulsados por el deseo de Odín de que hiciéramos su trabajo. El camino que te espera es arduo y tortuoso, al igual que los peligros que entraña. Si le tienes apego a la vida, haz de estas praderas tu morada y aléjate de los árboles. Teme al astado y perdones la vida a los suyos. ¿What? Pero vamos a ver, está uno aquí, arando sus tierras. Ven aquí, hijo puta. Arando sus tierras, tan tranquila, y viene aquí el grill y está a tocar las pelotas. Un pesados, ¿eh? Hay que poner alguna torreta automática o algo como el Rust. Plasta. Oye, ¿dónde saco raíces? Que hay aquí un... no sé, es que no sé qué son las raíces. Como no sean las semillas de los árboles, o bayas, o setas. ¿Tienes semillas? Yo tengo semillas de los árboles, claro. Voy a ver si puedo plantar setas. No parece, ¿eh? Yo estoy explorando. Me la comí. Lo que me gustaría saber. Bueno, supongo que por la luz. Si es de día o de noche, ¿sabes? Mira, otro Grenly. Chico, eres muy pesado, ¿eh? No sé si te lo han dicho alguna vez. ¿Lo Toma. ¿No se plantar? Hostia, igual nos vamos a tener que hacer una barca, ¿eh? Sí, se pueden hacer una raft. Sí. Aquí está. Raft. ¿Y qué es lo que pide? Ah, me falta banco de trabajo. Pero está como... Está como pocho esto, ¿no? ¿Y de dónde se sacan las raíces? No tengo ni idea. Porque yo me he encontrado una más que diente de león, en plan de plantitas. Ah, y se me acabó el bufo. Espera. Ahora, para adelante. Empiezas a cansar de no caer, de ojo. Busca una seta. ¿Y qué podrán hacer los jabalíes? ¿Qué poder? O sea, seguro que son útiles para algo. Ah, no sé. Igual te sacan trufas, ¿no? Como en el Stardew Valley. Te imagino. Vete a saber, ¿sabes?
Vale, he cocinado toda la chicha ya. Mira, Silex. Lo que la lanza de Silex esa, me imagino que si la tiras podrás recogerla. Sí, pero las lanzas, no sé, a mí las lanzas en los juegos no me suelen gustar, la verdad. Claro. Es que no tendría sentido tirarla y que se pierda, ¿sabes? En plan flecha. Para lo que cuesta. No creo. Yo tampoco. Oh, he encontrado un bosque como de pino, qué bonito. Ya me he quemado. Grande. Oh, pero un paquete hace poco daño, porque si no. Juncos. Una familia de necos. Voy a romperlos todos. Ay, Grayling, chico. Es que eres muy pesado. De verdad, ¿eh? ¿De dónde se sacaron las raíces? ¿Y si le doy con el hacha a un arbusto? No, me da madera. Habrá que mirarlo en Google. ¿Cómo es raíz en inglés? Root. No, root no era. ¿Eso qué es? Sí, ¡bosque negro! ¿Dice? ¡Qué susto! Que me ha salido en mitad de la pantalla con una música súper tocha. Bosque negro, ¿sabes? Hostia. Ah, pues he encontrado el bosque negro, ¿sabes? Pero tampoco está negro, ¿eh? O sea... Yo quiero adivinar lo de las raíces. ¿Y si lo de aquí? Pues ya no vale. Pero supuestamente tienes que acercarte en sigilo, ¿no? ¿A dónde? A los jabalíes. Espérate, aquí hay bichos nuevos, ¿eh? Me imagino. ¿Qué es este bicho? Rama. ¡Ay, mira, los Great Dwarfs! Están aquí, en el bosque negro. Ah, lol. Voy a matarlo. ¿Y por qué han venido aquí antes? Vale, muerto, está, lo he reventado. Igual han venido en plan como lo que te espera, ¿sabes? Spoiler. Spoiler. Coño, me está reventando un neco, tío. Vale, pues he encontrado el bosque negro. Es muy bonito el bosque negro, ¿eh? No sé por qué lo pintan así. ¡Ey! Unas payas azules. ¿Qué es esto? Arándanos, qué rico. ¿Esto qué es? A ver, si puedo plantar las frambuesas. Coño, un Great Dwarf Boss. Ojo. Tiene una estrella bajo el nombre. Vale, acaba de pegarme 15. Hola, socorro, chat. No, no, no. Tú te has ido a explorar solo, te jodes. ¿Socorro? Plantar aquí. Vale, creo que me voy a ir, ¿eh? Me acaban de pegar una hostia de 20. ¿Pero y cómo planto aquí? A ver si puedo hacer algo. Coño, que dodge me he metido el cabrón. Aquí tiene que faltar algo. A ver. Lanza. Yacimiento de estaño. Hey, muerto, el Great Dwarf. He matado a uno, al boss. Tiene que faltar algo aquí. Vale, les he matado a los dos, soy buenísimo, chats. ¿Esto qué es? Vale, esto es un yacimiento de estaño. Pero me imagino que me hará falta un pico, ¿no? A ver. Puede ser. Sí, no puedo minarlo ni nada. Piedritas. ¿Cómo será esto? Busca en Google, chat. Ay, tampoco estoy tan lejos yo, ¿eh? ¿Cómo se llamaba el juego? Valheim, ¿no? Valheim. ¿Esto qué es? ¡Cardo! Mira como tú. ¡Eres imbécil! ¡Gilipollas! Encontré unos cardos porque brillan. Mira si encuentras raíces. Es que miro, pero solo veo cosas. Setas, o sea, es que... Lo más parecido son setas. Diente de león. Hay zanahorias, Ojito. En el bosque negro puedes encontrar... raíces. O sea, raíces, ¿sí? Semillas de zanahoria. Vale, tengo demasiada madera encima. En el pantano... ¿Se puede...? ¿Turnip es nabo?
Qué rico. Un buen nabo, ¿no? Todo gordo. Ancient Seeds. ¿No se hace de noche aquí nunca o qué? Mira, más geckos. A lo mejor me estoy spoileando, ¿eh? Pues un poco igual. ¿Qué estás viendo? ¿Esto qué es? Ah, una cabañita. Ah, solo puedo plantar semillas. Ay, mira, encontré una cabañita como la nuestra. Pues fíjate, podemos meternos aquí. Podemos traer las cosas aquí. Es exactamente como la nuestra. Lo que pasa es que no sé dónde cojones está, la verdad. Mírame en el mapa. A tomar por culo. Pero esto me hace falta. ¿Y todas las cosas las llevamos para allá? Claro, habrá que traerlas. Va a ser complicado. Un poquillo, pero se puede, Shots. ¿Tú confías, no? A medias. No, a medias no me vale. ¿Cómo coño pongo el suelo? Ahora. ¡Vamos! Vale, pues he puesto ya todo aquí, ¿eh? ¿Y qué quieres que haga? ¿Voy yo para allá? No, yo voy para allá y te ayudo. Ah, vale. Pues sin geles, ¿sabes? Ahora, vengo. Vale. Aquí, lo que sí que voy a quitar es esta mierda de árbol aquí en medio, fuera. Voy a construir primero un cofre aquí. Dejo lo que tengo. Llevo demasiado peso. Vale. ¿No, chicos? O sea, cofre. Ah, que no puedo moverme. Hostias. Vale, ahora lo cojo todo. Chico, o sea, espabila, ¿sabes? ¿Cómo que te lo explica? Esto aquí. Pum. Volví. Let's go. Vale, pues mira. Voy para allá a ayudarte a traer cosas. Es de noche. Ah, bueno, pues espérate, ¿dormimos? ¿Que tú puedes dormir? Sí, yo me hago una camilla aquí. Espérate. Un momento, estoy rompiendo un tocón. Vale, tocón fuera. ¿Dónde está la cama? Aquí, cama. Pumba. La cama está expuesta. ¿Cómo que está expuesta, hijo de puta? Claro, tiene que ser en un bajo techo, yo creo. Sí, no, pero es que la he puesto como medio salida. A ver. Vale, ya está. La cama ni tú no que era. Chico, ¿algo más? ¿Y qué me pide esto? Ah, piedra. Vale, en el cofre. Esto y madera, ¿no? Vale. Comodidad 4. Bueno, pues ya está, pongo esto aquí. Ya, estoy durmiendo, ¿eh? Sí, yo también. ¡Let's go! Pues entonces habrá que ir allí. Estás en la proa de un barco, con el salitre ante ti y los graznidos de las gaviotas que provienen del cielo. Gracias al sueño, recuerdas lo que era seguir con vida en tu tierra natal. A mí no me sale nada ahora. Será al azar.
Vale, voy a terminar el episodio aquí, ¿eh? Vale. Ahora vengo. Guapísimo, chicos. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Un abrazo, chaito.